Yo soy el Señor, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu descendencia, pues yo estoy contigo, te guardaré donde quiera que vayas y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Cuando desperté en la mañana, agarré aquella piedra que usé como almohada e hice una columna. Derramé aceite sobre ella y llamé a aquel lugar Betel. Allí hice un voto con Dios y le dije al Señor que si Él fuere conmigo y me guardara en este viaje que hago, y me da pan para comer y vestido para vestir, y si vuelvo en paz a casa de mi padre, el Señor será mi Dios. Y la piedra que puse por columna será casa del Señor. Y de todo lo que me des, ciertamente te daré el diezmo. Y aquí llegué, con salud, siendo bien recibido por mis parientes. ¿Entonces quiere decir que los hijos que tenga serán así de bendecidos, con una tierra sin límite? No dudo ni un solo instante de las promesas de Dios. Necesitamos una imagen de ese Dios para adorarlo aquí. No tiene imagen, señora.